José Manuel Quiroz, comisionado de la PFL Sub-23, una liga que promueve el deporte en la juventud de flag football, ¿verdad? En la liga comienza el 27 de mayo en Costa del Este por Center a las 2 de la tarde, donde 16 equipos se comprometen a tratar de conseguir el campeonato. Esta liga es una liga que promueve a la juventud poder sacarlos de diferentes actividades que tienen negativas, ¿verdad? Drogas y otras cosas, y los pone en un lugar donde aprenden nuevas tácticas, nuevas disciplinas, donde adquieren mucha presencia en lo que es un deporte nuevo en Panamá. Y pues nos gusta porque al final lo disfrutan mucho, se divierten y aprenden algo nuevo. Pues. Agradecerles a todos por estar aquí, a padres de familia, a sus familias, a sus novias, a sus amigos, por apoyar la liga. Para nosotros es muy importante seguir desarrollando las categorías juveniles, que son el semillero de futuras selecciones nacionales. Panamá tiene el honor de ser la sede del Mundial de Flag Football en agosto de este año. Y es precisamente de esta liga, de estos jóvenes que están aquí, de donde van a salir las futuras selecciones nacionales. Van a representar. Así que para nosotros es un honor y un gusto poder aportar nuestro grano de arena organizando esta liga para que ustedes sigan desarrollando este gran deporte. Realmente se los digo, la liga es de ustedes y ahora veremos la suerte en qué grupos quedan, pero estoy seguro que va a ser una liga extremadamente competitiva y donde veremos un gran nivel de flag football. Así que realmente el aplauso es para ustedes. Bueno, muchachos, primero que nada, vamos a darle un aplauso a los muchachos de Río Carter que ganaron el amistoso el día de hoy. Bien ganado, tienen mucho talento. Créanme que si ustedes siguen dedicados como lo están haciendo y tienen esa barra como la que tienen, van a llegar lejos. Créanlo. Créanlo, un aplauso a la barra. Bien. Quiero que esto continúe, muchachos. Nosotros les prometo que vamos a regresar. Vamos a regresar. Esta es mi misión dentro de la liga. Quiero que ustedes se contagien de esta energía que le estamos metiendo al fútbol americano. Los muchachos de los Krakens creo que también se merecen un buen aplauso por haber venido. Un aplauso a los coaches que también estuvieron aquí apoyándolo. Un aplauso a la PFL que nos ha dado el apoyo. Un aplauso a Zulas que nos ha traído la comida. Y un gran aplauso a Ultracom que también ha traído unas donaciones para que la aprovechen al máximo. Así que muchachos, yo nada más le voy a pedir para empezar tres cosas clave. Tener la actitud correcta, que sea una actitud de positivismo, que respeten a sus compañeros y a los coaches y sobre todo respeten a los árbitros y al juego. Eso es muy importante. Ustedes tienen que tener en cuenta de que el juego está hecho con reglas y las reglas hay que cumplirlas. Y eso es seguir el código de ética del deporte para que no hayan peleas, no hayan altercados, no hayan insultos. Porque la idea de jugar fútbol americano no es nada de eso, todo lo contrario. Es esto que estamos haciendo ahorita mismo. Somos hermanos, somos una familia. A lo mejor no vivimos en los mismos lugares, pero nos une una sola cosa, que es flag football. ¿Qué es? Correcto, señores. Así que lo que vamos a hacer ahora a continuación es presentarles al presidente de la liga PFL, el que me ha apoyado para que esto suceda. Y quiero que le den un fuerte aplauso, que le va a dar unas palabras. No, realmente gracias a ustedes, muchachos. Para la Panama Flag League es un honor estar aquí con ustedes. Para nosotros es muy importante el desarrollo de estos programas y cuentan con todo nuestro apoyo. Realmente el trabajo
que Coach Aladino está haciendo es increíble, el trabajo que sus coaches están haciendo es increíble, y se vio hoy en la cancha, se vio hoy en la cancha, y esta energía, este es lo único que hace es hacer que el deporte crezca. Así que les pido, igual que Coach Aladino, mucho respeto al deporte, querer a su familia, querer a sus padres, amor a Dios, que sin él no se puede nada, y que sigan desarrollando el deporte. Ustedes son el futuro del flag football en Panamá. Y recuerden algo, ¿eh? Las mujeres son las campeonas mundiales. Los hombres estamos muy cerca de llegar lejos. Ustedes pueden ser futuros seleccionados nacionales de Panamá y representar a su país en este deporte. Okay. No lo olviden, ¿eh? Así que, muchachos, ánimo. Muchas gracias a los patrocinadores que siempre apoyan estas actividades. Y bueno, vamos, hacemos un horol. Nos vamos. Okay. Bueno, mira, la verdad es que esto es algo que yo toda la vida he soñado hacer. Yo creo que dentro de los 20 años casi que tengo de experiencia jugando fútbol americano, es importante romper esa brecha que hay y que los barrios en riesgo social se incluyan en estas ligas con una buena capacitación, con una buena enseñanza, que ellos vayan por la vía correcta y así estén preparados para entrar a esta liga. Siento que esta ha sido la visión de la liga desde el día uno que entré. Estoy en mi segundo año y realmente me siento contento de estar cumpliendo con la visión de la liga. Yo creo que los equipos de flag football de la PFL son más que solamente competir por un campeonato y buscamos dejar este legado y esta semilla en lugares donde nunca nadie ha llegado, y yo me siento orgulloso porque lo estamos haciendo el día de hoy. Con la sub-23 vamos a repetir esta labor social. Simplemente tenemos que ponernos de acuerdo la liga, mis patrocinadores, los muchachos, y ya eso va coordinado con el calendario oficial de la liga. Pero sí vamos a regresar, porque los muchachos quedaron muy entusiasmados, yo creo que todo el mundo lo pudo ver. Perdimos, el equipo tiene mucho talento, de hecho ya tengo reclutados. Eso es muy importante, y así ellos se motivan a querer jugar y tener un estilo de vida de flag football que es muy sano y muy positivo ante todo. Mira, yo me he sentido, la verdad es que muy contento de ver cómo llegaron los muchachos a participar, trajeron barra, empezamos de un ritmo lento y terminamos a un ritmo tan rápido, lleno de energía, que los muchachos no querían terminar. Entonces eso a mí me llenó. Incluso me llegó un equipo de soccer que quería que le enseñáramos unas clínicas. Pero nosotros teníamos el tiempo ya estipulado. Así que hemos dejado unas personas que quieren sumarse a jugar flag football y lo vamos a hacer. Vamos a regresar y estoy seguro que vamos a tener una mejor convocatoria. Bueno, mi nombre es Yamil Martín, tengo 20 años. ¿Cómo llegué aquí? Era un día de práctica de baile, como yo soy coreógrafo. Estamos practicando baile y mi hermano me trajo acá. Yo vi el joro, práctica, no sé de qué es. Cuando vi que era flag, yo voy a probar ese deporte nuevo y me pareció súper maravilloso. Y ahora estoy fascinado con este deporte. Sí. ¿Qué posición juegas? Wide receiver y corner. Lo mismo, de nombre completo, de qué barrio eres. ¿Cómo tienes este deporte? Bueno. Bueno, mi nombre es Irving Díaz, vivo en Manepiera y un día normal estamos aquí pasando la tarde y nos quedamos a observar. Después nos quedamos un día, venimos a practicar y bueno, de ahí en adelante nos quedamos todos los días a practicar y tenemos 8 meses de entrenamiento y créanme que queremos seguir adelante y seguiremos adelante. Bueno, ahorita mismo pertenecemos a uno que se llama Atlético Nacional.
y bueno, esperamos seguir adelante ahí. Bueno, les animamos a los chicos que, o sea, que salgan de las calles, que salgan de todo tipo de violencia, que se animen al flag. El flag es un deporte demasiado hermoso. Tú puedes correr, saltar, gritar y es un deporte demasiado hermoso. Bueno, sí, yo también lo exhorto que salgan de las calles, que practiquen un deporte y es sano. Y la verdad nos divertimos muchísimo a pesar de este sol y queremos echar adelante. Y así que los invito que vengan y que se animen. Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo León, jugador de Águilas Doradas, coach de Falcon. Y bueno, estamos aquí en Torrijos Carter con el proyecto de Flag Football. Los chicos están muy emocionados. Hemos agarrado muchas categorías de 10 años, 15, 18, 34 años. Y eso es muy importante, a que venga la población de por aquí de Torrijos Carter. Y bueno, los motivamos, les invitamos a que vengan y disfruten este hermoso deporte. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Diego Hoffman, he estado jugando fútbol americano por los últimos 8 años. Hoy vinimos aquí para jugar con el equipo de Torrijos Carter, está sumamente interesante, la pasamos increíblemente bien. Siempre es bueno tener amigos de cualquier parte de Panamá y ojalá podremos regresarlo. Hoy cortamos un juego corto, pero cualquier otro día yo estoy listo para regresar y hacer la tanda de vuelta. Hola, mi nombre es Samantha Dubuc y soy la gerente de mercadeo del Movimiento Sublas. Estamos muy, muy felices de pertenecer a este tipo de iniciativas deportivas. Para nosotros la educación es lo más importante, crear educación y sumar cultura en el país, por supuesto. Por favor, apoyen a la PFL en toda su temporada. Ok, nos encontramos hoy con Johan y Jacob de Kraken Sub-18. ¿Cómo la pasa hoy? Muy bien, gracias a Dios, compartiendo con las personas de acá, divirtiéndonos, tirando unos plays para saber el potencial de cada uno y bueno, aquí nos trajo el día de hoy y compartimos con todos. ¿Esto es algo que tú volverías a hacer? Sí, claro, como no, esperemos volver y seguir con el deporte que todos amamos, que esto es un deporte bonito y poder seguir adelante y avanzando en el deporte de Panamá, el flag football. Bueno, y ahora los invitamos a que formen parte del voluntariado PFL. Necesitamos muchos voluntarios. Hay cosas hermosas que podemos hacer y tú puedes hacer la diferencia. Únete al voluntariado PFL. Somos la compañía de cerveza Coors y nuestra montaña es hacer una cerveza refrescante. Una cerveza nacida en los Rockies que es elaborada en frío, con frío indicador y Frost Brew Liner. Para que disfrutes momentos refrescantes. Coors Light, the world's most refreshing beer. Nothing can stop me, I'm all the way. Bueno, estamos aquí con el jugador Martín Cal de los Cyclones. Martín, cuéntanos un poco de esta temporada de los Cyclones, el año pasado, ¿cómo fue? Bueno, el año pasado empezamos invictos, básicamente fuimos invictos hasta la semifinal que perdimos en un partido muy cerrado. Temporada dura porque todos los equipos quieren ganar y todos los equipos son complicados. Sabemos que Cyclones lleva varias temporadas tratando de conquistar este sub-23. Este año será el año que Cyclones se corona campeón. Bueno, Cyclones Men's siempre está tratando de salir campeón de todas las categorías, de las menores hasta la mayor. Este último año nos pasó que perdimos casi todas las finales, así que nuestra inspiración, una de nuestras mayores inspiraciones es que queremos ser el primer equipo de Cyclones Men's en salir campeones y bueno, estamos trabajando duro para lograrlo. Bueno, es una buena inspiración, Martín, cuéntanos. Es la primera vez que jugabas flag football, ¿cómo llegaste al equipo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que más te ha gustado del flag? Bueno, primero que todo, me encanta el fútbol americano, así que por eso fue que sabía que existía una liga de flag en Panamá. Segundo, cuando me gradué del colegio ya no podía seguir jugando fútbol, que es el deporte que yo juego y amo con todo mi corazón, porque tenía que elegir si jugar profesionalmente o estudiar y
aquí al estudio. Y bueno, me enteré, fui a un combine y me picó Cyclones. Ahí empecé a aprender. Hasta ahorita juego también en la mayor. Y ya, así fue como llegué. Qué bueno, Martín. Y cuéntanos, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol americano? Los de NFL. Este es Steve Willis de los Patriots. Y bueno, viene una nueva temporada para los Cyclones, una nueva sub-23, una oportunidad de comenzar desde cero. ¿Qué vamos a esperar de los Cyclones? ¿Qué vamos a ver? Y lo que vamos a hacer más o menos es lo mismo que viene haciendo la sub-17, la sub-18, la mayor, tratar de llegar a la final con nuestro playbook. Y cuéntanos, en el draft, picaron, hicieron algunos piques, ¿cómo se ha reforzado Cyclones? Sí, bueno, principalmente nos reforzamos con los de la sub-18, que son los mismos que jugaban la sub-17. Eso tiene una ventaja porque ya vienen más o menos conociendo el sistema que usamos. Y bueno, tuvimos un par de piques de MOS, que nuestro GM conocía, y bueno, ahí estamos entrenando y tratando de ajustar los últimos detalles para la liga. Bueno, Martín, suerte de esta nueva temporada de los Cyclones. Y bueno, invita a toda esta fanaticada de los Cyclones a que vayan a apoyar. Y bueno, quiero invitar a toda la banda Cyclones que venga a los partidos. Siempre está ahí, así que no la tengo que invitar. Gracias. Ya, ellas llegan solas. Todos llegan. Quiero invitar a toda la banda Cyclones que venga a todos los partidos. Como siempre, ellos van a estar ahí, así que bueno, los esperamos. Bienvenido Roberto, un gusto tenerte aquí. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre eso, esa temporada de los Wookiees del año pasado. Llevan 2 años perdiendo en semifinales. ¿Cómo fue esa temporada de los Wookiees del 2017? Bueno, el año pasado los Wookiees tuvimos una muy buena temporada, es más, llegamos invictos a la semifinal. Lastimosamente, ese último juego en semifinal contra Alligators lo perdimos, siento yo que fue más por mental que físico, teníamos todos los jugadores, teníamos las prácticas, simplemente nos dejamos llevar por lo mental y bueno, no pudimos concretar el resultado, pero bueno, hemos trabajado para mejorar esto y queremos este año, dar lo mejor de nosotros. Bueno, y cuéntame, ¿cómo se han reforzado los Wookiees? ¿Hicieron piques de draft para reforzarte o qué han hecho? Bueno, cambiamos nuestros piques de draft por jugadores de otros equipos y adicional también protegimos un par de jugadores que no tienen experiencia, pero que son talento en bruto que hemos visto practicar y que hemos visto que son bastante buenos y que lo pueden hacer bastante bien. Bueno, algo que hemos notado a los Wookiees es que les gusta agarrar chicos con talento y explotarlos, enseñarles el deporte y bueno, hacerlos crecer. Sí, claro, nuestro equipo se caracteriza porque la verdad es que somos bastante juntos, todos somos amigos, tratamos de llevarlo lo mejor posible. En las prácticas siempre todo es mucha alegría, mucho relajo y todo, pero con la seriedad que se debe. Y bueno, creo que por eso es que hemos podido saber explotar a los jugadores, porque más que como compañeros, lo vemos como amigos, que podemos hacerlos mejorar y así a la vez mejorar nosotros como equipo. Qué bien, cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegaste a los Wookiees? ¿Eres wide receiver? ¿Cómo te llevas con esa conexión con el quarterback? Bueno, con el quarterback me llevo bastante bien. A los Wookiees llegué por contacto de un amigo que me recomendó. Yo fui al draft hace 2 años. Y un amigo le habló con los directivos de Wookiee y le dijo, hey, Roberto, puede ser un buen fichaje, gracias a Dios se dio. Y la verdad estoy bastante feliz en el equipo, me gusta mucho. Y bueno, Roberto, viene una nueva temporada para los Wookiees. ¿Mm? Una temporada donde tratarán llegar a esa soñada final. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo vienen? ¿Cómo van a innovar? Bueno, hemos tenido cambios desde el coaching staff hasta las prácticas. Practicamos 2 veces semanales desde que inició el año prácticamente. Y nada, con constancia. Tenemos en mente las derrotas que hemos tenido en el pasado y las queremos cambiar. Lo bonito del deporte es que da revancha y por eso venimos. Bueno, ya lo saben, Wookiee se está preparando con todo para esta PFL Sub-23. Invita a toda esta fanaticada que vaya y los apoye en esta nueva temporada. Bueno, quiero decirle a todos los amantes del deporte más lindo del mundo, que es el fútbol, que vayan a ver la PFL Sub-23, que es la liga más rápida, y que apoyen a los Wookiees. Ya saben, no se lo pueden perder.
parte de la familia Buki, quiero invitar a todos a seguir la liga más rápida de Panamá, la PFL Sub-23. Somos la compañía de cerveza Coors y nuestra montaña es hacer una cerveza refrescante. Una cerveza nacida en los Rockies que es elaborada en frío, con frío indicador y Frost Brew Liner. Para que disfrutes momentos refrescantes. Coors Light, the world's most refreshing beer. Se quita uno, se quita dos. La velocidad y anotación. Rafael Montero, vaya, vaya atleta. Queremos invitarlos a todos a dos de los voluntariados de la Panama Flag League. Uno que tuvimos con Olimpiadas Especiales al inicio de la temporada y nos gustaría seguir trabajando con ellos. Estamos planeando muchos proyectos para seguir participando con los atletas de Olimpiadas Especiales en diversas actividades como partidos y para que el flag se convierta en una de las disciplinas de Olimpiadas Especiales. No les puedo explicar lo bello que fue, no les puedo explicar la sorpresa que nos llevamos. Practicamos dos meses, diferentes jugadores, diferentes equipos, les enseñaron un poco ellos, pero la sorpresa que nos llevamos de los atletas que son, no se los puedo explicar. Ustedes creerán que los manes no corren, pero créanos que nos dieron unas quemadas increíbles. Apoyan a los pelados en las Olimpiadas Especiales, no se van a arrepentir. Bueno, yo le doy las gracias a Dios por este partido de hoy y esperemos que la otra liga sea más alto y más fuerte con el equipo que tocó hoy. Y todo mi equipo que están aquí, le doy las gracias por todo esto que me presentaron. Yo no sabía de eso, aprendí. Y bueno, a ver, yo tengo mi mamá y la quiero mucho, me está viendo aquí jugando y a seguir más adelante, gracias a Dios. Y el otro año repetimos de vuelta, ¿eh? Fue una experiencia muy linda de poder compartir con los muchachos y por brindarme ese apoyo y poder invitarme a la práctica para venir acá a jugar por flag con ellos. Bueno, así como dice mi compañero Dennis, nos llevamos gran sorpresa. Impactado, la verdad, muchos de nuestros coaches, de los equipos de la liga. Quieren llevarse los pelados, hay otros pelados también que no llegaron, pero que sabemos que pueden llegar y tienen el talento para participar en la liga. Bueno, y yo los exhorto a todos para que nos acompañen el 14 y el 15 de octubre a Relevo por la Vida para apoyar a los chicos de Olimpiadas Especiales. Muchas gracias. Y seguimos, vamos a seguir trabajando con Olimpiadas Especiales y vamos a seguir desarrollando el deporte en Panamá. Un abrazo a todos. Queremos invitar al campamento de Emilio Rollo. Es una fundación que estamos haciendo para enseñar a los niños en casos de curso a jugar y conozcan este bello deporte. Vamos a tener varias actividades, lo cual es, vamos a tener un jamborí, vamos a estar diciendo de las fechas, que lo queremos hacer mixto de hombres y de mujeres de categorías mayores. Bueno, nos encontramos aquí con el jugador Jairo Quintero de la Selección Nacional de Flag Football de Panamá. Jairo, cuéntanos un poco sobre tu historia en la Selección de Flag de Panamá. ¿Cómo ha sido que has entrado, todas estas experiencias que has tenido durante todos estos años? Bueno, todo comenzó en el 2012 cuando Panamá por primera vez va a un mundial. Sacamos la selección de 12 jugadores. Una selección muy competitiva, definitivamente un juego muy rápido. Mi experiencia como tal, muy buena, compartir con bastantes jugadores de otras nacionalidades y bueno, ver que el nivel que existe en otros países, no solamente en los países como México y Estados Unidos, sino en países como Europa, que tienen un nivel de flag football bastante bueno. Y bueno, nosotros llegamos con los ojos vendados, nos fue muy bien y desde entonces, bueno, cada vez nos vamos preparando mejor y esperemos que ahora con esta preparación para este año Panamá salga ganador. Sabemos que la última selección, el último mundial fue en Miami, donde la selección masculina de Panamá quedó en el cuarto lugar, ¿es así? Cuéntanos cómo esta experiencia pasada va a ayudar a fortalecerse para ahora en Panamá, que viene el mundial, sacar ese campeonato. Bueno, sí, el mundial en Miami fue bastante competitivo, hubo un cambio radical en lo que era el mundial
principalmente se iba a realizar en Bahamas, pero ciertos problemas hicieron el cambio de ciudad, y definitivamente eso influyó en la asistencia de bastantes países que se pensaba que venían, ¿no? Pero pienso que a ese mundial llegamos bastante preparados, ya con bastante experiencia de dos mundiales anteriores. Y bueno, nosotros llegamos a hacer el trabajo y pienso que en general agarramos bastante experiencia y tratar de que esa experiencia nos ayude en este mundial. Bueno, ahora, ¿cómo se preparan tus compañeros y tú? ¿Cómo son los entrenamientos que están haciendo para dar esa milla extra para Panamá? Bueno, sí, ahora mismo estamos preparándonos físicamente bastante con el patrocinio de TACFIT, que es el gimnasio patrocinador de la selección, y entrenamientos de en cancha dos veces a la semana por ahora. Definitivamente esto nos va a ayudar en la velocidad y en otros temas ahí importantes para la selección. Y ahora mismo está competitivo, es la preselección, pero ahora mismo está competitivo, cada uno tiene que poner su parte para poder quedar en la selección. Bueno, y por último, invita a todos esos países que van a participar del Mundial, anima a todo Panamá que venga a apoyar a la selección masculina y femenina de FLAG, y bueno, desearle suerte a todos los chicos y chicas que van a estar participando. Sí, Panamá está en una posición muy importante de recibir a tantos equipos. Espero que toda la afición panameña, el fútbol americano, el flag fútbol y todos los deportes apoyen a la selección de Panamá y apoyen a todos esos países que vienen. Definitivamente, cuando nosotros salimos, ellos nos apoyaron, y espero que todo el mundo vaya a ver los juegos y que ayuden a la Asociación de Fútbol Americano de Panamá con los patrocinios y todo este tipo de cosas para poder que el Mundial sea un rotundo éxito aquí en la ciudad. Bueno, ya saben, no se lo pueden perder, la fiesta del flag fútbol aquí en Panamá, está agosto 2018, y aquí con Jairo Quintero. Salud.